quedaros en casa, yo me quedo en casa. Por favor, la única zona protegida para no colapsar el sistema sanitario es una imposición. Por favor, quedaros en casa. Por favor, es muy peligroso. Hola, Jodia por culo, sabes del mundo, te entras de la vida. Ya está aquí la tósnica. En pleno encierro, pues estamos todas coronavíricas perdidas. En alerta sanitaria, emergencia social, coronavirus, simplemente destrucción del mundo. Pero no os preocupéis, no os preocupéis que aquí la vida sigue y la tósnica os la va a llegar un poquito más hoy. Armarse todas de paciencia, quedarse en casita. Estamos en una época que tenemos internet y acceso a cosas. Pues si no aprovechamos y limpiamos, leemos, que vamos a salir todas súper leídas y súper apañadas de ver tantos cursos en YouTube. Así que todas vamos a leer muas, diseñadoras, músicas, todo. Vamos a salir muy preparadas para luego prepararnos a la crisis que nos espera. Por lo que es la tecnología, parece que esté en un sitio súper paradisíaco. No, en verdad estoy encerrada en mi casa. Estos cromas, ya sé que no me parece porque tengo yo aquí un diseño y un apañamiento con el Premiere que vamos, estás loca, pero sí. Esto es armario. Aquí hay pared. Bueno, vamos a dejar de dar malas noticias, que vamos a ver aquí un poco de veneno, porque vengo yo con ganas de soltar veneno contra estas pencas, porque vaya tela de Dios que deshace el capítulo. Vamos a ello. Tónica. Travesti urbana, travesti marrana. Pues nada, vamos a empezar con el capítulo, que se reúnen las 13 muchachas en la workroom con la Rupausla. Y entonces la Rupausla es mala y ya le gusta forzar narrativas, entonces propone a dos ganadoras de una de sus premieres que posicionen a las chicas de la otra premier, la opuesta a la de ellas, de quién consideran que es la mejor y la peor. Las mejores, Gigi Good y evidentemente la jodida por culo de la Sherry Pie, porque habían sido las dos mejores de sus respectivos capítulos, quitando las que ganaron. En último lugar de cada una, pues Aiden Sane y Hayden Closet. Va de campo que las amapolas, no se puede. Aiden Sane, lo siento mucho, no aguanto. O sea, ¿puede dejar de tener siempre la misma peluca negra? Esa, por favor, más creatividad. O sea, se ha ido con una maleta como si fuera en el alza, porque no lleva nada más que esa peluca y cuatro trapos malas, desgraciada, y el make-up no me gusta nada, la verdad. Aunque yo vivo un poco ella. Pero, por favor, o sea, yo tengo pocas pelucas, pero tengo más que ella, por favor. Bueno, toda, que me voy por las ramas porque me encanta criticar a esta señora. No sé cómo ha entrado en el show. Las dos mejores y las dos peores tienen que hacer cada uno un equipo. Cuatro equipos para hacer un show de improvisación de un reality que se basa de lo peor del mundo. O sea, que van como a demostrar un talento y realmente son la mierda. El grupo que tenemos es Hayden Closet, Jackie Cox y la Gigi Good, que tiene que hacer entre viejecitas. Lo único que he visto bueno de todo este capítulo, porque el resto, vaya tela que cuadro todos. Y esto tampoco era como para tirar cohetes. Hayden Closet maravillosa, haciendo que se le cayera dentro de la postiza. Cox haciendo improvisación como que le movía la boca a la otra. O sea, el make-up, pobrecita la barba, que se le ve más que yo, por favor. Y eso iba a decir, Jackie Cox, por favor. Segundo grupo que ha pasado por ahí, que además mención especial, que no lo he dicho, que estaba Charo, murciana internacional con las maracas maravillosas y Ornation. El presupuesto. Tenemos el segundo grupo, chiquillas. Las Boy Scouts, que son Crystal Meth, Widow Bondu y Nikki Doll. Un horror. Me ha decepcionado tanto Crystal que yo pensaba como que iba a ser muy viva. Y se ha quedado solamente sonreía con el make-up que lleva de loca. Y ya está, la única que tenía un poquito así de aquello era Widow, que hacía de borracha. Y le daba un poquito de cosa al grupo. Pero vamos, Nikki Doll lo único que hacía es coger la puta ardilla y hacer como que lloraba todo el rato. No me ha hecho gracia ni media. Tenemos el grupo número 3, compuesto por Jan, Dahlia Sin, Rock'em Sakura y Yaira Essence Hall haciendo de frutas. Resultaban ser activistas LGTBI, pero había un secreto por ahí por desvelar que no eran realmente lo que decían ser. Y Yaira Essence Hall era la manzana podrida, así como con un juego de palabras que la verdad que no le he pillado la gracia por ningún momento. Estaba la desgracia de la Dahlia Sin más tiesa que otra cosa, así todo el rato. La gracia de hacer, y hablando así como, ay, ¿qué me pasa? ¿Qué te hago ASMR? Jan le ha puesto toda la energía que ha podido, pero era insalvable porque no hace ni gracia. Rock'em Sakura
también le ha puesto ganas, pero es que no hacía ni puñetera gracia los chistes, o sea, todo el humor era un cuadro, o sea, horroroso. Y luego ya cuando ha venido la Jada Essence Hall, que han empezado todos a pelearse como muy bastas, no he entendido, o sea, no he entendido realmente a dónde querían llegar. O sea, ha parecido, o sea, ni costumbrista ni nada, o sea, era un pascuezo de mierda, a la fuera. Y tenemos los últimos, que eran las Aiden Sane, Scotch Brite y la Sherry Pie, que eran tres mujeres, un solo cerebro, y tenían, y las dos y las tres supuestamente hablaban a la vez porque tenían un único cerebro. Y me ha parecido lo más horroroso de todos, porque me ponía muy nervioso, como Sherry Pie la única que ponía un poco de intención en eso, pero es que las otras dos, puedo decir ya lo mal que me cae Brita, que va así como de la más mejor del mundo, o sea, la tengo canceladísima a Brita. O sea, fuera, cada vez que sale, solamente quiero apagar la tele, me pone nerviosita, no la aguanto. Vamos a ver ahora lo que fue el tema de la runway, que era de lacitos y botones. Comenzando por Jada Essence Hall, que parece una versión moderna de Coco Montrese cuando fue de rosa. Parece un espanto, o sea, la cara va guapísima, pero quitando la cara, horror. El vestido no me gusta nada, la forma, la peluca, no. Dahlia Sin, ¿qué cojones es esto? Supuestamente va de conejo. Y para mí que va de la evolución de Córsola de Galar, Cúrsola, en plan, parece un fantasma. No me gustan ni los colores, ni la forma que tiene el vestido, ni la peluca, ni nada. O sea, fatal. Kamsakura maravillosa, como un rollo Rapunzel con los lazos, me parece que va guapísima, estupenda. La peluca pobrecita que está limpiando el suelo, parece que va maravillosa y no hay más que decir. Kamsakura, te empiezo a amar. Y por cierto, podemos mencionar la huevada de Rock'em Sakura cada vez que está en pantalón corto. O sea, qué huevada tiene la señora. Ay, Jan, me encanta muñeca vudú. O sea, no me hubiera esperado un outfit así de ella. Me parece maravillosa que no ha ido por algo tan literal, sino que le ha dado una interpretación y me parece maravilloso. Hating Closet. Bueno, el traje, la verdad es que muy simple, pero al menos le ha dado una historia de Pinocho. La nariz me molesta bastante porque no es de su tono de piel. Luego te ha enseñado el culo y eso es maravilloso, pues sí. Y la amo y ya está. El look es una mierda, sí. La amo a ella, pues también. Ganadora. Gigi Good. El outfit es súper bonito. Me encanta que haya tirado por los naranjas, que casi nunca suelen verse mucho en este programa. La peluca estupenda, muy Ava Max, con diferentes cortes. Y ella está guapísima. La verdad es que esta mujer, en cuanto a serving looks, siempre está correctísima y on point y maravillosa. Jackie Cox, horroroso el vestido. Me recuerda a Petit Suite de plátano, con fresa, un poco así. Todo el acting del mundo, sí, pero no me gusta y se acabó, lo siento, mi niña. Widow Bondu, ¿me podéis explicar qué coño se ha hecho? El traje es horroroso, lo miro por donde lo mires. El make-up, bueno, pues sí, es diferente, pero no, o sea, es un espanto. No me gusta nada. Si hubiera tenido otro outfit, igual hubiera sido de las mejores. Y a Crystal Method, la pobrecita, el outfit es un trapo viejo, horroroso. El make-up me gusta. El lazo, es que horroroso, ¿no? En general, en conjunto es todo bastante. Me quito el maravillosa. Cuando he empezado a ver el traje, digo, sin más, un traje bonito. Pero luego te puedes a mirar los detalles de la ratita. Luego aquí la tira, que realmente es una tira de medir. Pues maravilloso, o sea, tiene toda una historia el traje que te la está contando. La peluca es un botón, así que genial. Aiden Sane, o sea, ¿cómo puede ser esta mujer que haya quedado salvada con un traje tan básico, con la misma puta peluca negra otra vez? Un traje que es Agatha Ruiz de la Prada y los lacitos que parece que la caspa que le ha caído de la cabeza y se la ha quedado ahí en claustra. Y el mismo make-up, igual, exactamente. O sea, le critican algunas, que siempre el mismo make-up y esta mujer, el mismo make-up, misma puta peluca todos los capítulos. No. Scotch Brite con unos zapatos que son más grandes que ella, el traje es horroroso, la peluca horroroso, todo fatal, no me gusta. No tengo nada positivo que decir de este outfit. Deu. Sherry Pie. Pese a que esta mujer me parezca lo horror, hay que decir que los diseñadores han hecho un gran trabajo con este vestido, parece maravilloso. Ese toque spooky que le he dado de repente es súper siniestro, da muy mal rollo. Y oye, da mal rollo a veces, pues es una emoción, ya transmite algo. Pues ya se va bastante lejos con eso. La ganadora finalmente del challenge ha sido esta señora,
que no entiendo, porque había otras, sinceramente, que yo lo han hecho mucho mejor. En su grupo eran todos bastante cuadros. Yo creo que al final ha ganado ella por runway. Yo no entiendo que Aiden Sane se haya salvado, porque lo hizo fatal y su outfit era un cuadro, era muy soso. Tenemos en el bottom 3 Crystal, Ikki y Dahlia Sin, quedando finalmente en el bottom 2 Crystal y Dahlia. Dahlia cabreadísima, en plan, yo tendría que estar aquí, joder, tendría que estar la Crystal, no sé cuánto. En el Anta como súper subidita. Y el lipsync más oso de la vida, tener un temazo como era Problem de Ariana Grande y Guía Zalea. Pero supongo que también los outfits no iban mucho con esa canción. Pero bueno, finalmente ha ganado Nicki y se ha ido Dahlia súper subida. En plan, es que no quiero decir ni frase de despedida. En plan, cojo la puerta y ahí os quedáis. Y luego en la despedida, hablando de Crystal todo el rato, fatal. No esperaba una mierda de ella, que voy a esperar. No me gustaba desde el principio, ya lo dije en la review pasada, pero bueno, creía que iba a llegar un poquito más lejos. Veía, sinceramente, que iba a ir primero Aiden Sane. Espero que os haya gustado el vídeo, desde aquí mandaros un abrazo muy fuerte y mucho ánimo. Vamos a superar el coronavirus, este del cosmio. Aprovechar este tiempo que tenéis para hacer cosas que normalmente no tenéis tiempo de hacer en vuestra casa. Acabar ese libro que tenéis ahí muerto de asco en la estantería, ponerse a ver series, películas, reordenar la casa, la habitación, maquillaros como yo. O sea, no que os maquilléis igual de mal que yo, sino poneros make-up si tenéis, peluscas, grabar vídeos, hacer youtubers, no sé. En realidad tengo muchas cosas para hacer, pero nos ahogamos entre las cuatro paredes. Pero bueno, pensar que es algo que tenemos que hacer y todo pasará y sabré del mundo. Así que desde aquí, mandar un mensaje de calidez mía, de mi cuerpo serrano. Y no compréis más papel higiénico, cojones, que tenemos vida y duchas. He dicho, besos del Express Count.